Buenos días. Bienvenidos a Noti Alcaldes. Yo soy David Galicia y esta es la información. Correos de México realizó el pasado miércoles 26 de junio una ceremonia especial de cancelación de un matasellos postal alusivo a los 10 años de la revista Alcaldes de México. Con la presencia de funcionarios de gobierno de los tres niveles y representantes de la iniciativa privada, Alcaldes de México realizó en el Palacio Postal de la Ciudad de México la cancelación especial de la estampilla conmemorativa por los 150 años del primer timbre postal, emitida en octubre de 2006, para lo cual, Correos de México realizó un matasellos exclusivo con el logotipo de los 10 años de Alcaldes de México. En esta ceremonia estuvo presente Miguel Ángel Valverde Loya, director corporativo comercial de la institución. En su intervención, la presidenta ejecutiva de Alcaldes de México, Gladys López Blanco, agradeció de manera especial a la Dirección General de Servicio Postal Mexicano. Así fue como nació Alcaldes de México. Valorando la fuerza de lo local y con la misión de contribuir al fortalecimiento de mejores gobiernos, a través de llevar a sus escritorios las soluciones que están disponibles y a su alcance. Al respecto, Alberto Uribe Camacho, director general de coordinación política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien acudió en representación del canciller Marcelo Ebrard, señaló que la revista Alcaldes de México Puede ayudar a generar mesas de trabajo para intercambiar buenas prácticas. Sería interesante que la revista Alcaldes nos ayude a armar mesas de trabajo que puedan generar intercambio de grandes experiencias y de buenas experiencias. Por su parte, Norma Pérez Bences, directora general de Alcaldes de México, señaló que este 2019 es un año de celebración. En este sentido, anunció que el próximo 11 de septiembre la celebración continuará con la novena entrega del Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en las que se reconoce el buen desempeño de municipios y estados en algún área de su administración. El 11 de septiembre estaremos celebrando 10 años de alcaldes de México con esta novena entrega, en la que se reconoce el buen desempeño de municipios y estados en alguna área de su administración. Esperamos verlos. Al evento acudieron presidentes municipales, embajadores, senadores, diputados y consejeros editoriales de alcaldes de México. La Secretaría de Salud inició la transferencia de 6 mil millones de pesos a estados para atender a la población sin seguridad social laboral. Estos son los detalles. La Secretaría de Salud comenzó a distribuir 6.071 millones de pesos a 31 entidades federativas para la puesta en marcha del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para Población sin Seguridad Social Laboral que tiene como objetivo fortalecer 5.101 centros de salud y 221 hospitales comunitarios en infraestructura, abasto de medicamentos, insumo y personal médico. Así lo informó la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa Cristina Laurel. Puntualizó que esta medida contribuirá a garantizar que los servicios que se ofrezcan en esas unidades sean de calidad porque contarán con infraestructura digna que implica la remodelación, rehabilitación, conservación, mantenimiento y equipamiento. En conferencia de prensa, la subsecretaria Cristina Laurel señaló que hoy inicia la firma de convenios para la transferencia de recursos a las entidades federativas como se tenía asignado desde enero pasado, ya que estaban etiquetados para Prospera en su componente de salud. El estado de Baja California, como cada año, Llevará a cabo la fiesta de la vendimia en su versión 2019, que se realizará del 25 de julio al 18 de agosto. El estado de Baja California, como cada año, llevará a cabo la fiesta de la vendimia en su versión 2019, que se realizará del 25 de julio al 18 de agosto. Contará con la participación de 62 casas vinícolas. En la presentación de la fiesta vitivinícola en la Ciudad de México, el secretario de Turismo del Estado de Baja California, Óscar Escobedo Carignan, platicó con Alcalde Esteve al respecto y puntualizó que el tema del vino y la gastronomía es un tema que potencializa el turismo durante todo el año y no solo durante la vendimia. Bueno, las fiestas de la Vendimia en lo particular nos da la oportunidad que el mundo nos conozca porque la gente le gusta ir a las fiestas de la Vendimia y como consecuencia, bueno, se cubre en muchos medios nacionales e internacionales. Entonces muestra Baja California en una cara bonita, una cara extraordinaria. Pero el tema del vino en general, pues, es un tema de todo el año donde nos visita arriba de un millón de personas solamente con el tema del vino. Si le agregamos el tema gastronómico, de los 27 millones de personas que circularon en el Estado, que de ahí 16.5 fueron del otro lado de la frontera, 32% lo hizo por un tema gastronómico de vino o de cerveza artesanal. Ese es el impacto que tiene el vino y la gastronomía para Baja California. La vigésimo novena edición de las fiestas de la vendimia en Ensenada, Baja California, dejará una derrama económica por 750 millones de pesos al Estado. Por su parte, el presidente del comité de Provino, Fernando Pérez Castro, comentó que a partir del crecimiento de la industria del vino, el turismo de Ensenada ha tenido un aumento exponencial. Para el municipio de Ensenada es vital. A mí me cuesta trabajo pensar que Ensenada pudiera subsistir si no existiera la industria vitivinícola. Somos de los pocos sectores dentro del municipio. Eh, que eh, registramos un crecimiento como lo está haciendo el, el sector vitivinícola, pues eh, estamos hablando de que se recibe a gente con un nivel socioeconómico y también con un nivel eh, de educación y cultural muy distinto al que se recibía hace 20 años, lo cual ha reconfigurado también a Ensenada como un destino eh, turístico y en términos de difusión, pues me cuesta trabajo pensar alguna publicación acreditada a nivel internacional que hable sobre gastronomía o que hable sobre turismo, que no haya dicho algo bueno sobre Ensenada y sobre el Valle de Guadalupe eh, en los últimos cinco años. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, comentó que se cuenta con los recursos suficientes para concluir en tiempo y forma la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Al supervisar los trabajos finales en las estaciones subterráneas en compañía del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez Jiménez Espriu reconoció los esfuerzos que se realizan conjuntamente para concluir las obras, iniciar las pruebas preoperativas y en enero de 2020 dar servicio a la sociedad. Por su parte, el subsecretario de Transporte, el ingeniero Carlos Morán Moguel, reiteró que todo va en orden y tiempo y reconoció el compromiso y trabajo del gobernador jalisciense para avanzar en la construcción y entregarla en el plazo establecido. Durante el recorrido, los encargados de la obra explicaron a detalle los avances y los obstáculos que han tenido que sortear para concluir este importante proyecto de ingeniería y transporte. La línea 3 del tren ligero de Guadalajara tendrá una inversión total de 31 mil millones de pesos. Contará con una longitud de 21.5 kilómetros, así como 18 trenes de tres vagones. Esto para dar servicio a 233 mil pasajeros por día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de NotiAlcaldes. No olvides estar al tanto de las últimas noticias en www.alcaldesdemexico.com. Yo soy David Galicia. Hasta mañana.